Caso Loan. Continúa la reconstrucción de los hechos. Cabe señalar que tras el primer intento fallido, la justicia ha retomado la reconstrucción de los últimos momentos previos a la desaparición del pequeño Loan. Y en estos momentos se está realizando la reconstrucción de los hechos. Han llegado hasta el lugar los menores que habrían estado con Loan en esa tarde, en esa oportunidad en la que el pequeño desapareció, y también ha ocurrido lo mismo con los mayores, dos hombres y una mujer, que están detenidos e imputados por la justicia de Corrientes. Pero vamos a ponernos en contacto ahora con el señor Ricardo Berna. Él es subcomandante de Bomberos de Santa Fe y a la vez también integra la brigada K9, es decir, la que trabaja con los perros en la búsqueda. Han estado trabajando estos días y por ello es que queremos saber cuál es el trabajo que realmente han desarrollado allí en la zona donde se ha perdido el pequeño Loan. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo nos escucha? ¿Bien? Perfecto. Bien, Ricardo, bueno, cuéntenos, ¿cuántos días han estado trabajando y en qué lugares concretamente? Nosotros iniciamos, nos activan y movilizamos el día sábado y empezamos la operación el día domingo por la mañana, hasta el día de hoy. ¿Con cuántos canes han estado trabajando, Ricardo? Trabajamos con 6 canes. Ajá. Son canes que concretamente, ¿qué buscan? ¿Qué les puede permitir encontrar realmente? Dice, el inicio de la búsqueda se hizo con perros de raza específico, que son perros que buscan un olor en particular, y después se continuó con, o se está realizando también con perros de venteo vivo, son perros que buscan olor a humano, y también hay perros que buscan resto humano, pero todavía no están operando al 100%. ¿De qué depende que operen al 100% o no, Ricardo? Y el transcurso del tiempo. O sea, el transcurso del tiempo hace que, bueno, que el trabajo empieza con venteo con rastro específico, después pasa a venteo vivo, y si se sostiene en el tiempo, durante mucho tiempo, se empieza a trabajar con carne de resto humano. ¿Y en qué lugares estuvieron buscando? No, en todas las superficies, desde el punto cero hasta siguiendo la línea de las huellas que se fueron encontrando. Cabe señalar que lo que podíamos apreciar es que en algunos lugares hay lagunas, bañados, que incluso el agua llega hasta la cintura o un poco más. ¿También en estos lugares el perro puede llegar a olfatear algo? Se hizo, con respecto a las lagunas, se hicieron perímetros, se hizo todo el perímetro de todos los bañados. Sí. Se hicieron imágenes con drones y, bueno, pues, hubo sobrevuelo de helicóptero y de gente en parapente. Igualmente son zonas a seguir rastrillando. ¿Son zonas realmente muy dificultosas para poder encontrar tal vez a un pequeño de tan solo 5 años? Sí, hay lugares que son bastante complicados. Uh-huh. Lugares donde hay pastizales muy altos, donde no es difícil acceso, pero sí difícil de poder trasladarse fácilmente. Ricardo, y por su experiencia, ¿en algún momento los perros marcaron algo que tal vez pueda hacer pensar que el niño puede haber estado en determinado lugar o que podría estar tal vez en algún sector determinado? Y se han levantado huellas, como todos saben, y bueno, se han utilizado perros rastro específico donde no han llegado la siguiente huella, así que información hay sobre eso. Así que bueno, no hay nada cerrado ni nada definido. Hasta que nosotros entendimos el regreso, seguía trabajando con perros que buscan personas vivas, que es la prioridad. Hoy la prioridad es encontrarlo con vida. Cuando usted dice encontramos huellas, ¿se refieren concretamente a qué tipo de huellas? No, de todos saben, se han encontrado pisadas en el barro. O sea, hay indicios de que se ha trasladado por ese lugar. Ayer escuchaba a otro colega suyo hablar también del trabajo que realizan los perros y decía que daba la sensación de que estas huellas o estas pisadas habían llegado hasta un determinado lugar, pero que
automáticamente después desaparecían. ¿Se han encontrado con algo así ustedes o no? No, lo que pasa es que la topografía es muy difícil como para que vaya dejando un rastro continuo por la espesura del pasto. Claro. O sea, son pastos muy duros, donde las huellas que han encontrado y seguramente deben ser peritadas, son en lugares donde hay una especie de pantano, donde las pisadas quedan. Después tengamos en cuenta que hay muchísimos animales, hay vacas, todo eso invade también lo que se puede encontrar, por supuesto. Después hubo un gran movimiento de personal, realmente la gente muy comprometida, no solamente las fuerzas de trabajo, sino la población en sí. Creo que un día hubo alrededor de 400 caminantes, algo así, una cosa que se ve muy pocas veces. Así que hay un compromiso muy grande de toda la población para dar con el paradero del menor. Ricardo, ¿cómo ha estado el tiempo durante estos días en cuanto a las condiciones y especialmente en cuanto a la temperatura? No fueron días muy fríos, si bien no fueron temperaturas altas, pero no fueron días muy fríos. Y el clima fue un poco lluvioso, con nubosidad, pero no hubo lluvias. En lo personal, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿qué piensa realmente de este caso? El otro día escuchaba a alguien que decía, lo que no encuentran los perros, no lo encuentra nadie. ¿Es realmente así? Y en lo personal, reitero, ¿qué piensa usted, Ricardo? No, yo pienso que hay que seguir una línea de investigación. O sea, sacando los sentimientos y todo lo que uno conlleva este tipo de trabajo, tenemos que ser profesionales y estamos transmitiendo, llevando tranquilidad, y no podemos ser, no, o sea, cualquier relato que hagamos y nos saque de lo profesional que somos, del trabajo profesional que estamos realizando, quedaría desencajado. Así que se está haciendo una investigación, hay que seguir la línea de investigación y eso va a dar un resultado. Nuestro trabajo es levantar indicios como para que la investigación siga adelante. Ese es nuestro trabajo. En la zona donde ustedes estuvieron realizando este rastrillaje, ¿hay animales salvajes como jaguares, pumas u otros? Según la gente del lugar, sí, hay. Nosotros no nos topamos con ninguno. Ni siquiera con víboras, no hemos tenido contacto visual con ningún animal salvaje, excepto algún pájaro o algo. Hay un chico que encontraron, se cruzaron con un ñandú. Pero lo personal yo no me puse con ningún, o sea, con nada agresivo. ¿Y la zona es un campo directamente abierto? ¿No hay ningún tipo de construcción? ¿No hay ninguna casa? ¿Nada? ¿Absolutamente nada? ¿O sí hay lugares donde se pueden divisar algunos puestos, algunas construcciones? Hay viviendas, las cuales fueron registradas. Eso por supuesto por parte de la policía. Así que no hemos tenido tampoco un problema en registrar, o sea, hemos pedido autorización a los habitantes y no han dejado de registrar, así que no hemos tenido ningún tipo de conflicto con, ni siquiera con el dueño del campo de estancia que se está trabajando hoy. Permitió el acceso tranquilamente y tira animales dentro del establecimiento que conlleva un peligro de que se le escapen los animales, por supuesto. Y hemos tenido, la verdad, que una colaboración muy importante por parte de la población. Ricardo, teniendo en cuenta lo que presenta el terreno, usted decía muchos pastizales, duros, lagunas y demás, uno imagina que es poco probable que un niño de tan solo 5 añitos, y más aún teniendo en cuenta las condiciones en las que quedó descalzo, solo estaba con una remera, digo, teniendo en cuenta estas condiciones, uno imagina que tal vez no puede haber caminado demasiado, o tal vez me equivoco en este pensamiento. No, por eso están, o sea, hay gente que se dedica a sacar ese tipo de conjeturas, hay especialistas que entienden de tamaño y entienden de diferentes circunstancias. Nosotros nos abocamos solamente a realizar el trabajo que nos implica. Claro. No podemos sacar conjeturas con cosas que desconocemos. Nosotros tenemos canes de búsqueda que buscan determinado, o sea, la persona en determinado estado, y esa es nuestra función, y levantar y pasar
los hallazgos, tanto positivos como negativos. Bueno, lo concreto después es que... Sí, perdón, lo escucho. Discúlpeme. No, está bien. Lo concreto es que los lugares que ustedes han rastrillado no han dado resultado positivo alguno. Exactamente. Por el momento todo negativo. Uh-huh. Ricardo, tengo entendido que ustedes ahora han regresado nuevamente a la base. La pregunta es, ¿van a volver en los próximos días con los canes a seguir buscando, tal vez en algún otro lugar o no? Si somos convocados, sí, iremos. Por supuesto que hay canes trabajando. Hay un relevo de personal de Córdoba, hay canes de otras provincias, pero si somos convocados en el transcurso del tiempo, iremos, no tenemos problema. Bien. Ricardo Berna, le agradezco realmente por este contacto. Ha sido usted muy amable. No, gracias a ustedes por la oportunidad de expresar el trabajo que realizamos y muy agradecido. Que tenga una muy buena tarde. Es que realmente nos interesaba poder dialogar con usted o con algún otro integrante del K9, porque sabido es el trabajo valiosísimo que llevan adelante ustedes y también los perros para la búsqueda de personas. Por eso realmente que te queríamos tener su palabra aquí en Argentina Noticias. Una vez más, muchas gracias, muy amable. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, allí estaba entonces Ricardo Berna brindando algunas precisiones acerca del trabajo que han venido desarrollando con la división Canes en este sector conocido como el paraje Algarrobal en Corrientes, buscando al pequeño Loan, este pequeño que reiteramos está desaparecido desde la semana pasada, concretamente desde el día jueves aproximadamente a la 1:30 de la tarde, oportunidad en la que desde la casa de su abuela desapareció cuando salió a caminar teóricamente en busca de naranjos y no ha retornado ni tampoco hasta aquí se lo ha encontrado.